Senado abre el debate en torno al uso del diésel en el transporte público y de carga. Expertos aseguran que el humo de este combustible contiene partículas cancerígenas. Aunque técnicamente Colombia podría producir combustibles menos contaminantes, actualmente la Autoridad Ambiental y el Gobierno Nacional exigen que la emisión de los motores diésel y gasolina cumplan con la norma Euro 4, cuando en Europa ya trabajan acorde a la norma Euro 6. Dichas emisiones de motores diésel y gasolina preocupan a los senadores de la República, quienes alertaron sobre la calidad del aire en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. Los combustibles fósiles y utilizados en el transporte son los mayores contaminantes que hay en el mundo, que está afectando la salud no solamente de los seres humanos, sino también de las plantas y de los ríos. Entonces, Colombia debe ir orientado hacia la producción de energías limpias. Debe hacerse una profunda revisión en cuanto